Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas a la vorágine. Al ritmo que ya estamos retomando después de las navidades, del pequeño parón que ha sido de estos momentos, de compartir así con la gente. Y una de las primeras propuestas que tenemos de este año nos la trajo María, que sabíamos que había participado del libro Vidas que cuentan. Entonces, la posibilidad de hacer aquí una presentación por varias cuestiones que implica, ¿no? Por una parte, que se explica en el libro, que todos los relatos se han construido a partir de momentos de encuentro con la gente que está en la cocina económica, con gente que generalmente no se ve, no estamos pendientes, a veces no existen, ¿no? Entonces, ese construir a partir del diálogo nos parece súper importante, algo muy necesario. Porque es un trabajo colectivo también, ¿no? De varias personas, pues, que han puesto ahí su tiempo, sus ganas, sus mentes en personas ajenas a ellas mismas. Y nosotros, pues, le apostamos mucho también a todo el tema ese de construir en conjunto, ¿no? Y nada, y porque nos gustaba mucho la propuesta, dijimos, nada, pues adelante, presentamos. Acercamos un poquito más a esas personas también aquí el espacio y nada, y contamos con tres mujeres artistas, una fotógrafa, y también has escrito alguno de los relatos, ¿verdad? Sí. Una escritora, y tú has hecho el vídeo también. Sí, he escrito también. Sí, maravilloso. Y nada, ahora me toca la parte de los anuncios, pero espero que lo disfrutéis. Mañana tenemos un concierto de Javi Lost, que es uno de los integrantes de Spanish Peasant, pero que mañana va a tocar el solito con su guitarra, pero muy bien, muy a gusto. El viernes tenemos otro proyecto colectivo, que es Clip 26, que es el trabajo de 26 fotoperiodistas y fotógrafos de Cantabria, también, pues, un compendio de algunas de sus obras, que pueden ser fotografías hechas en Cantabria o algunos trabajan, residen y trabajan fuera, pues, como el compendio de todo eso, ¿no? Y hay más cositas durante este mes que podéis ver en la web, pero súper importante, la semana que viene tenemos la asamblea abierta de la vorágine, que generalmente las asambleas suenan a que es una cosa de la gente que normalmente participa, o socios, o aliados, como las llamamos aquí, pero a nosotros nos gustaría que viniera toda la gente que esté interesada, que le guste el espacio, que quiera saber un poco más, porque vamos a contar un poquito, pues, cómo ha sido la cosa en los últimos meses, algún proyecto futuro que tenemos, en qué andamos metidas. Entonces, como no es una cosa solo de la vorágine, del colectivo, y nos gusta compartirlo con el máximo de gente posible, y sobre todo si hay ideas para aportar, pues adelante, es un espacio maravilloso, el día 25 a las 7:30, ¿vale? Miércoles 25. Y lo último, ahí hay una cajita de aportes, pues, para que la vorágine pueda seguir haciendo cosas y nos animemos a seguir con programación papá. Si al final os parece apropiado, ahí podéis hacer un aporte. Y está el libro también aquí, que os contarán un poquito también, pues, el tema de los fondos, cómo funciona, explicarán ellas. Entonces, ¿queréis que empecemos con el...? Sí, vamos a empezar. Esto es un proyecto colectivo. Vamos a empezar con un vídeo y le va a presentar María José, que es la parte creadora del audiovisual. Bueno, una de las partes. Buenas tardes y muchísimas gracias por venir, porque hoy, con el frío que hace, salir de casa, un buen motivo había que tener, y desde luego este es muy bueno. Presentamos el vídeo. El vídeo surgió del libro también, entonces es la visión de mi grupo de taller, que se llama El Camarote de la Ensenada del Arte, que depende del Ayuntamiento de Santander. Pues nosotros, un poco, estas vidas que cuentan, las estamos contando también, aparte de en los relatos, de otra manera. Entonces, un compañero ha hecho unas reflexiones bastante profundas, y bueno, veréis que son un poco áridas y duras, pero como la vida de las personas que contamos, y a través de sus reflexiones, pues, diferentes personajes, cinco así, en los talleres de la cocina económica, en algunos de los talleres, ellos van pensando un poco estas reflexiones.
La música es original también, se ha hecho en el propio camarote, y la voz en off, que veréis que es una voz pues profesional, porque se nota, efectivamente, es de un profesional del doblaje que se llama Anselmo Herrero. Entonces, bueno, pues sin más, yo creo que lo podemos ver. Las referencias que hemos cogido para realizarle son del director alemán Wim Wenders. Y entonces, tanto el montaje como la exposición, que es muy lineal, que la gente a veces dice, uy, pero es que esa voz es toda muy monótona. En realidad es que esa era nuestra intención, que fuera todo así, bastante lineal, ¿no? Porque da todavía como más espesura. No queríamos que fuera ni alegre, ni porque las vidas no lo son, y porque nuestra manera de expresarlo iba a ser de esa manera, ¿vale? Sin más, pues pasamos a verlo. Muchas gracias. Somos como 9 personas las que hemos colaborado. El sonido va a salir del ordenador, yo creo que se va a oír bien, ¿vale? El vídeo dura unos 10 minutos. Que a mí me gusta saber siempre lo que duran las cosas para... Perdonad, mientras salen los estos, el título es Mi corazón era un violín, que está sacado de un poema de Epitafio, de Juan Gelman, un poeta argentino que también le robaron a sus nietos y de sufrimiento sabe mucho. Entonces, de ahí rescatamos el título, Mi corazón era un violín. Eso se entiende bastante mal porque está muy, muy pequeño, pero bueno. Ahí damos las gracias a la cocina económica por toda la labor que hace. ¿Lo veis bien? No sé. No se ve, no se ve. No, eso no. Eso no. Sí, es la verdad. Sí, sí, es la verdad. Pedro, ¿se puede contar un poco de luz? La luz la podríamos bajar un poquito, la luz, para que se vea mejor la voz. Si lo podéis quitar de todo, sería ideal. Perdona, ¿lo puedes subir un poco más? Y rinde su aliento para bramar con el viento su voz. Soy esa palabra invisible que se desboca y se desprende del telón de la noche para perderse entre las manos de la nada. Cogiendo en nubes del recuerdo, abrazado a un
las nubes de la pena. Pero no voy a ninguna parte.
perderse en el olvido todo mi pasado. Pero nada silencia una espiral en la niebla. Así, siempre retorna lo pasado, tejiendo imposibles para cortar el paso hacia cualquier futuro. Ha terminado y es un poco para que entremos en situación de lo que vamos a contar, de lo que ha significado este libro. Quiero presentar también a Ana Santa Matilde, que ha sido la... porque el libro son relatos, pero hay fotografía también. Entonces ella es la autora de casi todas las imágenes gráficas que tiene el libro. Y ahora, conforme... yo voy a contar un poquito mis reflexiones como una de las participantes de este libro, que quiero que sepáis que es un libro coral. Hemos participado 19 personas y bueno, no hay que buscar valor literario en el libro, quizá, aunque vais a encontrar relatos bien contados, sino el valor de sentarnos frente a las personas que habéis visto, muchos más, lógicamente, de los que han salido en el vídeo, de las personas que habéis visto, sentarnos frente a ellas a escucharles, a escuchar las historias que nos contaban. Si me perdonáis, voy a leer un poquito y probablemente lo corte para agilizarlo, ¿no? Cuando llegamos a este proyecto, reconozco que el impulso inicial fue meramente literario. Yo personalmente pensé, qué bien, conoceré gente que puede aportar historias que me enriquecerán con sus pormenores vitales. Yo soy solidaria, los que me conocen saben que mi preocupación social y política forma parte de mí. Así como concepto, soy solidaria. Y yo llegué a este proyecto diciendo, bueno, historias, ¿no? Recuerdo que la primera vez que fuimos al comedor de la cocina económica, la directora Sorebelia me pidió que les hablara, exponiendo el proyecto a los que estaban allí comiendo. Y al mirarlos me quedé sin palabras. No es que en mi vida cotidiana me falten palabras, pero hablar y defender las ideas con el lenguaje ha sido y es un arma principal en mi vida. Pero allí, contemplando a los hombres y a alguna mujer, pocas, realmente hay muchas menos que hombres, caminando en fila para recibir los alimentos de la cocina, me di cuenta que en este mundo, el mundo de la marginación, tiene rostros, miradas, manos, piel, que la cara de la injusticia y de la caída en el infierno, de la enfermedad, tiene rostros, tiene nombres, sensibilidades, son personas, no conceptos, no grandes ideas que han movido y mueven el corazón de la gente. Son personas, ¿no?, que tienen entidad. Esta gente con la que nos cruzamos a diario, incluso encontré caras conocidas, personas que atraviesan la ciudad de la mano del anonimato y que justo en ese momento yo descubría que vivían en precario.
tanto para recurrir a lo que de forma eufemística llamamos la cocina. Había mucha piel negra en ese comedor, saltadores de una valla infame que separa conceptos de vida. De este lado, derecho, seguridad, calor, casa, sanidad, con todo lo que criticamos de esta sociedad y la reducción de derechos que conlleva la mal llamada crisis. Pero tenemos esos derechos, ¿no? Allí, detrás de la valla, carreras, noche, frío, sangre, policías corruptos, violencia, violaciones, ausencia de derechos. Aquí hay una casa, calefacción, familia, amigos. Allí soledad, frío, alcohol, frialdad, ausencias, enfermedad, miedo y más soledad. Porque si algo hay en común en todas estas historias es la soledad, el aislamiento que produce el miedo a ser descubierto y expulsado de este primer mundo tan elitista, tan sibarita, que admite a trillos pero no a inmigrantes o a desolados, depresivos, que se quedan fuera. Que admite que un concejal llene el bolsillo con incierto dinero negro pero regatea una tarjeta sanitaria para un sin papeles, o un ingreso y un tratamiento a un esquizo, depresivo, alcohólico, toxicómano, porque está solo, no tiene a nadie que lo arrope y lo defienda. Esta sociedad que hace que apretemos el paso cuando nos cruzamos con ellos por la calle, porque van desarrapados, sucios, con pelo enmadejado, porque tememos algo irreal, mientras entramos en un banco confiados y con la mirada sumisa de quien se sabe en lugar seguro. Todo eso y más me encontré ese día en el comedor de la cocina. Cuando me acerqué más, cuando tuve que tomar el papel de escuchadora, tomé conciencia de que son y somos todos carnes muy frágiles. Quizá porque mis entrevistados estaban de vuelta de todo, eran mayores, con las vidas truncadas por el fracaso, el desajuste, incluso la enfermedad, me di cuenta que es muy liviana la línea que nos separa de la marginación. Un paso en falso, un error, un despido, un fracaso, para que toda nuestra seguridad se nos diluya hasta convertirnos en la escoria que apartamos al caminar. Un solo paso, una delgada línea nos difumina el espacio entre ellos y nosotros. Recuerdo el día que entrevisté a Carlos. Llegué a mi casa con la sensación de haber entrado en mi propia alma, porque todos nos ocurren cosas parecidas. Te quedas en paro, agotas los plazos, se te deriva el alma hacia el consuelo que da algo ficticio hasta perder o perderte. Da igual que seas buena gente, culto. El entrevistado mío fue premio José Hierro de poesía del año 84, profesor. Da igual, caes en el infierno y ya quedas atrapada en las redes de la marginación. Un match point, como dijo de forma magistral Woody Allen en la película homónima. Un momento basta para perderse. Ellos son nosotros. Ellos buscan lo que tenemos, lo que nos espera al volver al hogar, después de esta presentación. Y no lo tienen, y no lo encuentran. Ellos saltan una valla como lo haríamos nosotros para buscar una vida mejor para nuestros hijos o para nosotros. Ellos caminan perdidos por la ciudad, calentándose el estómago con una copa de coñac que alguien les paga para ahogar la soledad de un cuarto cochambroso, sucio y vacío que les espera. No les miramos, no queremos verles. No miramos sus ojos solitarios cuando cruzamos la ciudad porque nos da miedo. Tememos encontrarnos con un humano como nosotros y les huimos, dejando el espacio yerto entre su soledad y la nuestra. Eso quiso ser Vidas que Cuentan, un puente para ser transitado por ambas partes. Ellos, los desamparados, los nadie y nosotros, los importantes, los seguros, los alguien. ¿Por cuánto tiempo? La pregunta crucial es esta. ¿Cuánto nos queda? Eso quiso ser este libro, un pequeño eslabón que une el caminar de ellos con el nuestro. Un juego de miradas de reconocimiento, donde de parias peligrosos veamos seres. Seres como nosotros, con las mismas luchas, deseos, anhelos, uniendo mundos, porque nos va la vida en ello. O los luchamos o nos perdemos. ¿Saben ustedes que entre un habitante de Mali, de Sierra Leona, de Camerún y de Villacarriedo o de Soba no hay casi ninguna diferencia, que todos sienten frío, hambre, amor, desasosiego, que por muchas vallas que protejan nuestra sociedad, por muchos guetos que nos encierren, la única compuerta que para la guerra es la solidaridad y la dignidad, la interculturalidad? No hay empalizada que proteja del hambre o de la desesperación. Trabajemos en unir, en entender, jamás en disgregar. Nos va la vida en ello, o la de nuestros hijos.
la mirada que el grupo de gente a la que me honra pertenecer quiere contarles es lo que oímos, lo que vimos en esos seres que están aquí, por la ciudad, que no les vemos, que apenas sabemos que existen. Llévense a casa este libro, pero sobre todo, llévense la conciencia de que nos salvamos todos o no hay salvación, de que la seguridad de nuestros hijos viene de la mano de la integración, jamás de la defensa. Si algo quiere ser este libro, este proyecto no es caridad puntual, hacer el bien a negritos o a pobres, tajantemente no. Es justicia, es dar voz a quien no oímos, es aprender de sus vidas, es aprender a vivir para colaborar a que no siga la sangría de perdedores que no lo son. Bueno, esto es un poco el extracto de lo que hemos pretendido. La idea que queremos transmitir por encima de todo, porque ellos cuando nos hablaban nos decían que no los vemos, que no los miramos, que nos escurrimos de esa vida que camina al lado nuestro, estamos en un parking y hay alguien que extiende la mano, y no se trata de dar una limosna o de ayudarlos puntualmente, se trata de tener ese puente, de unir sentimientos, de que son como nosotros. En concreto, los que a mí me tocó, dos personas, uno enfermo, sin atención médica, porque lo que les he dicho de la tarjeta sanitaria es una lucha que ahora mismo están teniendo para conseguir que sean atendidos. Sí, el país que le ha pagado 500 millones a una señora en los años 90 para que se calle, ese mismo país regatea asistencia sanitaria a un esquizofrénico que bien tratado sería útil a la sociedad. Ese mismo país que permite a Bárcenas y a Trillos y a todos esos, pues está regateando una atención psiquiátrica, una atención primaria a gente que está acogida en la cocina. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido escucharles, sentarnos y escucharles. A mí me tocaron dos españoles, a la mayoría de las compañeras y los compañeros les tocaron africanos. Estos españoles, sobre todo uno, al que nombro, Carlos, podía estar ahí, sentado entre ustedes. De hecho, en otra ocasión estuvo, y podíamos ser cualquiera de nosotros. Se queda en paro y la situación se va desencadenando. Una persona extremadamente culta, con un estatus social importante, y cayó, y hoy está sobreviviendo pues gracias a que las instituciones de la cocina económica le han amparado. Eso es lo que ha supuesto este libro, ¿no? El escucharlos y el tender ese puente de decir, bueno, pues os oímos y no estáis solos. Y ya con esto doy paso a Ana, que cuente un poquito lo que ella quiso expresar con sus fotos. Ya habéis entendido, o habéis escuchado a María, la idea de este proyecto. Que ya casi todo está dicho. Lo que pasa es que nosotros pues nos hemos fundido con estas personas para dar a luz a todas sus historias. Ellos, la verdad es que realmente han tenido la valentía de desnudarse ante nosotros, porque no nos conocían de nada. Y nos han contado sus problemas, sus historias, sus circunstancias. A su vez nosotros nos hemos hecho llegar a vosotros, hemos hecho llegaros todo su mundo de dolor, y pienso que el compartir entre ellos y nosotros, ellos que se sienten solos, pues esa soledad durante todo este proyecto ha sido para ellos menos dura. Durante este tiempo se han sentido acompañados, escuchados, arropados. Podemos decir que ellos sentían que había alguien que estaba con ellos o que les importaba sus vidas, y estaban, la verdad es que realmente contentos de este proyecto. Mi trabajo, aparte de escribir la aventura de Eric, un chico de 24 años que es africano, pues ha sido plasmar pues en una sola imagen la esencia de cada historia. Bueno, ha sido un poco complicado, pero bueno, la frase de una imagen vale más que mil palabras realmente en este proyecto toma sentido, puesto que las imágenes llevan a un mundo de sensaciones, sentimientos,
los cuales en este libro están a flor de piel. Cada instantánea que he elegido refleja una emoción. Y además es que pienso que ninguna otra forma de expresión artística como la fotografía es tan contundente, tan profunda, tan exacta y tan emotiva como lo puede ser una fotografía. Por ejemplo, todas estas que estáis viendo, todas estas fotografías, pues no sé qué para vosotros qué produce, qué sentimientos produce, pero para mí es de soledad, de distancia, de ausencia, de lejanía, de melancolía, de añoranza, de tristeza, en una palabra. Eso he querido yo, vamos, reflejar en cada historia. Y mi reflexión final para este proyecto es que participar en él ha sido una gran suerte. Ha sido la oportunidad de dar y de recibir. Yo he dado mi tiempo, mi ilusión y mi trabajo, pero a cambio, ni os imagináis lo que he recibido, experiencia, cariño y amistad. Pues un proyecto positivo, enriquecedor, y lo más importante, que es intentar hacer algo más felices a personas que necesitan de nosotros. Si este entrañable proyecto ha servido para ello, bienvenido sea. Muchísimas gracias y a vosotros por estar aquí. A mí sí que me gustaría remarcar algo que se ha dicho, pero yo creo que es que, aunque lo oigamos, hasta que no hemos conocido y hemos puesto cara a personas, como decía María, que es que han sido premios, es que tienen cargo, o sea, que son licenciados, que son personas que es que de repente que eran exactamente igual que con los que nos podemos sentir muy identificados en todo, que de repente se han puesto al otro lado, o sea, y cuando por una serie de circunstancias vas al otro lado, te marginas, volver otra vez a la normalidad es muy, muy, muy complicado, muy complicado, porque baja la autoestima, porque rescatarte, o sea, todas las medidas que se puedan tomar antes de cruzar pueden tener más significado, pero una vez que cruzas es dificilísimo. Y yo creo que también lo que se conoce se quiere y se respeta, entonces en ese sentido sí que creemos, que lo hemos hablado, que cuando leáis las historias, las personas que veáis por la calle, pues a lo mejor pidiendo o no haciendo nada porque tienen un vacío tremendo, porque es que no tienen nada que hacer. Entonces esa es su mayor preocupación. Amarrados a una copa a veces. Que a veces decimos, pero encima están bebiendo, pero sí, ¿qué van a hacer? O sea, es que no tiene... Entonces que realmente podáis intentar hacer un pequeño viaje de los relatos que contamos y decir, bueno, alguno de estos seguro, bueno, alguno no, todos han tenido un recorrido tremendo, son unos valientes y son unas personas súper fuertes, porque es que con todo lo que les ha pasado, que todavía tengan ganas de decirte buenos días, casi es increíble, o sea, y que además los veas cantando, y ahora mismo hay uno, Sorebelia tiene un proyecto, tiene muchos proyectos muy bonitos de normalidad, de normalización de la gente que utiliza la cocina económica, de que vean cine, de que hagan talleres de teatro, de que lean, de que hagan lo que hacemos todos y lo que nos gusta, o sea, y que, pues eso nos vais a ayudar vosotros muchísimo, pues en parte escuchándonos, normalizando la vida de todas estas personas y comprando el libro, porque también necesita muchos recursos económicos la cocina, que es otro de los objetivos. Es importante que tengáis en cuenta, porque la cocina económica en Santander realmente es muy conocida y pensamos que tiene una función meramente asistencial de alimentarlos, que también, pero creo que lo que es muy importante es la dignificación que están intentando. Lo que decía María José, es muy difícil rescatar a una persona, porque hay dos, os vais a encontrar en los relatos dos tipos de personas, es decir, el africano generalmente, bueno, hay gente del este también, pero quizá mayoritariamente son africanos, que ha atravesado medio mundo, y la historia es, o sea, son demoledoras todas. Os aconsejo que no lo leáis seguido porque... No.
te deja viendo qué mundo vivimos, ¿no? Son gente que ha pasado, que los han vuelto atrás, corrupción, violación, bueno, tremendo. Llegan aquí con una pujanza de selección natural, es decir, el que llega, eso nos lo insiste mucho Sorebelia, es no nos podemos permitir echar a esa gente. Cuando alguien dice que los inmigrantes, no, el inmigrante que llega, quédate con él, porque eso es un superdotado, con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha sufrido y ha llegado y está, y tienen una pujanza, pero luego está la otra parte, que están acogidos allí, la gente que ya con una edad, pues los que hablamos, las dos personas en concreto que me tocaron a mí, es gente que se ha quebrado en su vida, y que se ha quebrado pues como nos podemos quebrar cualquiera de nosotros, porque nuestra circunstancia, sobre todo hay una constante en todos ellos, y es la soledad. Todo aquel que tiene una sujeción familiar y una sujeción social importante no cae en la marginación. Pero si el mismo problema de paro, de quebranto, de salud, de cualquier cosa, se da en una situación de soledad, el quebranto y la caída en la marginación, creerme, es un hilo tan fino que yo lo que realmente saco de este trabajo ha sido entender lo frágiles, lo terriblemente fácil que es pasar al otro lado, pasar a ser el nadie, el que está pidiendo, el que está andando desarrapado porque no tiene casa, porque se la han quitado, porque ha perdido su trabajo, ya no tiene paro, ya vive en una covacha, con lo cual no se puede lavar, no puede. Es tomar conciencia de por un lado la gente que viene y por otro lado la gente que está y que ha caído en eso, y que claro, es muy lo que decía ella, pues fácil, beben. ¿Y qué haríamos, no? ¿Qué les queda? Y realmente la cocina está intentando ahora mismo dignificar a esta gente, es decir, habéis visto el vídeo, lo cuenta, ¿no? El que se les ve trabajando, haciendo esas cosas, son talleres, y os invito a que lo conozcáis, la tienda está en la calle Guevara, ¿qué número es? Enfrente de los Coscas. Está el libro allí, y tienen cosas, hacen zapatillas, sí, hacen cosas preciosas. Que tienen cosas, que hacen talleres, y que eso les dignifica, porque un ser humano se dignifica cuando trabaja y cuando se le paga por su trabajo, no cuando recibe caridad. Ahí no se le dignifica, eso es. Entonces, ahí sí que están intentando, porque la Iglesia quizá ha tenido esas connotaciones de caridad. Yo lo que he observado, con todas las críticas habidas y por haber, que las ha habido, ¿no?, al tema, pero que están intentando dignificar a la gente, tanto los que llegan como los que están. Hay mucho enfermo psiquiátrico, que no recibe atención, repito, me parece escandaloso, eso nos lo han insistido, están peleando por la tarjeta sanitaria, gente española, que ha trabajado, pero que bueno, han dejado de pagar, y gente enferma, y no reciben atención, y entonces se convierten además en un peligro para la sociedad, es decir, un esquizofrénico que no está medicado, pues es un peligro para la sociedad. Y que por no invertir en esas medidas sociales, pues, y es una pelea burocrática grande la que está, y son monjas las que lo pelean, que no son perroflautas, es decir, que, y les cuesta mucho. Esa sensibilización sí que la queremos traer un poco con este libro, ¿no? El que lleguéis a entender todo ese submundo que está alrededor nuestro, muy cerca, y que hemos aprendido, ¿verdad? Yo creo que todos, a mirarlos. A mirarlos a los ojos, porque era una queja, ¿no? La gente que está, es que no vemos a alguien que pide o a alguien que está en una esquina, y tendemos a, uy, que no, a mirarlos, sí, sí. A mirarlos. Era su queja más común. Sí. La gente no nos mira, ¿no? Huye la mirada, ¿no? Como si fuéramos apestados. Sí. Y es fácil. Podemos estar, pasar, no es muy difícil. Y bueno, si queréis si queréis alguna pregunta, estamos encantados de responderla. A ver, valorando mucho vuestro trabajo y valorando todo
el trabajo de las personas que son solidarias, a mí me gustaría también marcar que esto es un problema político, no es un problema de caridad, es un problema político, es un problema de justicia, y que aparte de aprender a mirar a los ojos a las personas que están en esta situación, igual también tenemos que aprender a mirar a los ojos a nuestros políticos, a nuestros representantes, y decirles claramente y exigirles claramente que esto no puede ser así, porque somos muy dados a cuando nos encontramos ya sin hablar de esa tontería que a veces hacemos cada 4 años de manera irreflexiva y sin exigir cumplimientos a la hora de meter un voto, cuando nos encontramos con los políticos, nuestros representantes por la calle, somos muy dados a sonreírles, a la palmada en la espalda, a tomar un vino con ellos o a preocuparnos a ver qué hay de lo mío. Igual también podemos empezar a aprender a que tenemos que exigirles, a que tenemos que cantarles las 40 cada vez que tengamos oportunidad, de manera colectiva, en todas las plataformas, organizaciones y gente que se asocia para eso, y de manera individual cuando nos encontremos con ellos. Creo que ha quedado claro en lo que yo he leído, porque he hecho mucho hincapié. Yo he sido una, evidentemente, de todas las personas que hemos participado en este proyecto, evidentemente no todas pensamos igual y no todo el mundo lo ha enfocado, y vais a ver, los que leáis las historias, que hay enfoques diferentes. En mi caso particular y personal, aquí hay gente que ya me conoce y no solamente estoy totalmente de acuerdo, sino que creo que esa es la base. Y esto no es una caridad, esto es un grito. Y igual que se grita y se le pide reinserción social, el responsable es quién es esta sociedad. Es decir, de que haya marginación, lo que digo de las tarjetas sanitarias es escandaloso. Y claro que hay que exigir, pero creo que hay que hacer ambas cosas. Porque también es cierto, y eso nos lo encontramos, y eso es un mal bastante endémico en la izquierda, que a lo mejor a base de levantar el puño también nos olvidamos de mirar al que tenemos al lado. Es decir, yo creo que hay que hacer las dos cosas. La lucha, esa es enconada, porque esto es consecuencia de lo otro, de una sociedad injusta totalmente. Es decir, en una sociedad igualitaria, en una sociedad, no ocurriría esto. Un enfermo no estaría tirado por la calle como un paria, sino que estaría bien atendido. Y que se esté hoy gente peleando para conseguir una atención sanitaria es vergonzoso en este país. Y ocurre, ¿no? Y se echa de las casas. Y lo que digo, creo que lo he dicho, es decir, entramos a un banco sintiéndonos menos, pero a ellos los miramos por encima del hombro, cuando debería de ser al revés, porque quien nos roba no son ellos. Es decir, que ese punto de vista, pero sí que es verdad que en los relatos os vais a encontrar puntos de vista diferentes. Desde luego, os aseguro que en el mío hay mucha combatividad. Bastante más de la que era gusto habitual. Porque soy consciente que es la propia dinámica social y que la lucha está en los dos frentes. Es que es evidente. Que tanto los que acuden a la cocina común, económica, como los que no acuden, lo que necesitamos todos es calor humano, lo que necesitamos todos es comunicación y... Y lucha, por supuesto. Y lucha. A mirarlos ellos a los ojos y al político obligado y decirle... Uno de los problemas, si no el mayor problema, es... Aparte de la condición física, la mala alimentación o dormir de cualquier manera, el problema mental, yo tengo compañeros, y el problema mental es el mayor.
Sí. Poder sí. tener un que pueda sí, 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 mantener sí. un mínimo equilibrio y que hay gente enferma sí. que gente eso enferma es... claro gente enferma de nacimiento, es decir, hay gente que han caído en la marginación. Nos contaban el otro día, ¿verdad?, en la cena, nos contaban de un chico que le habían echado del Princesa Leticia y era una persona disminuida, sola, ahí, a la calle, no tienes una persona disminuida de nacimiento, es un chico que nace, es decir, hay casos sangrantes, y esta sociedad es así, es decir, expulsa a esa gente. Es lo que hablamos, es decir, el tipo que roba 500 millones es un don y va de traje y corbata y es bien recibido, y esta gente no hay nada para ello, es así. Pero yo creo que sí que tenemos que, es un poco hacer las dos, es decir, así como luchar mucho y enconadamente por y yo creo que todos los que estamos aquí, vamos, eso estamos completamente predispuestos, pero luego también la labor humana, acercaros a conocerlos, a conocer lo que se hace allí, porque se necesita, por ejemplo, acompañamiento a los africanos, están sin papeles, asoman el hocico fuera de la cocina y la Policía Municipal de Santander los detiene, los llevan, les ponen una multa de 200 euros que tiene que afrontar la cocina económica. Con la mal de, porque nosotros hemos hecho esto, todo evidentemente se recauda para ellos, es decir, están mal de dinero. Bueno, pues la policía municipal los coge y la multa la tiene que pagar la cocina económica. No tendrá cosas la policía municipal que detener. Entonces no se atreven a salir solos, no conocen nada, hay muchos que nunca han visto una ciudad y se necesita, pues claro, cuando van con un blanco, pues ya no les molesta a nadie y ya se atreven a salir. Es decir, que hay una serie de cosas que sí, que se puede hacer y que facilita. Se necesitan, pues creo que tienen ahora mismo gente profesional de psiquiatría, y una psiquiatra nos han dicho que están colaborando bastante a nivel altruista, no de estamentos oficiales. Sí que nos han dicho que en estos momentos han notado o han percibido por parte del gobierno de Cantabria ser bastante más receptivos de lo que eran antes, por parte del ayuntamiento, cero patatero, nada. ¿De cuántas personas estamos hablando, María? ¿De cuántas personas? ¿De qué? ¿De que están en la cocina? Residentes, de gente que se queda allí, hay 18, nos han dicho, ¿no?, que se quedan a dormir, a comer, es muy muy variable. Nosotros, yo creo que eso fue, nos quedamos, fue espectacular el impacto. Yo de verdad no me, ya veis que no me faltan las palabras ni hay que callarme, y cuando me dijo ella, háblales, diles, no es que me quedé sobrecogida, porque es un comedor muy grande, estaba lleno y hay varias tandas, es el turno tremendo. O sea, yo me esperaba y digo, bueno, habrá 20, 30, 40 personas. No. Puede, yo que sé, un trasiego de 70, 80 personas diarias, comidas y cenas. Es decir, es tremendo lo que va allí. Y hay gente que están de paso. Nos han contado en alguna ocasión, hay gente mayor. Hay una anécdota que, si me permitís, os la voy a contar, de una persona, porque esto es tremendo, ¿no? Era un señor que vivía en un pueblo, que tenía su pequeña cuadra con sus vaquitas y se le prende fuego su ganadería, no tiene seguro, y la indemnización que le tiene que pagar a los vecinos le absorbió todos sus ahorros, se quedó sin nada, pero todavía no tenía edad para jubilarse. Ese impasse de tiempo, que son años, es algo que nos puede pasar. Se nos quema nuestro trabajo y se quedó sin nada. Bueno, pues no recibía nada, no tenía nada. Un hombre de 60 y tantos años. Entonces estaban peleando con la burocracia para conseguir algo, alguna manera de que tenga un mínimo de ingreso. Repito, estamos hablando de un país que todos vemos los telediarios y leemos los periódicos con esas fugas millonarias, y estamos hablando de que un hombre de 60 y tantos años, soltero, sin familia, porque claro, si tiene familia, ya la familia a lo mejor le acoge, le atiende, ¿vale? Claro, ese hombre se bajó a Santander
se metió en un cuartito, en una pensión cutre, iba a comer a la cocina económica. El que yo entrevisté, Carlos, en el momento que yo le conocí, como único ingreso tenía 180 euros al mes. Su único ingreso de un curso en el INEM que le había salido. 180 euros al mes. Comía en la cocina, a cenar me decía que muchas veces le daba tanta pereza salir de su covacha, porque vivía en una covacha, que no iba a cenar, que prefería quedarse. 180 euros al mes. Un hombre que ha sido, es hijo de la... Yo, de verdad, el relato se llama El cumpleaños, porque yo le conocí el día de su cumpleaños. Me pareció el colmo de la soledad, ¿no? Un hombre solo, que cumple años, y que con la única que hablas conmigo. Soy una desconocida que se está metiendo en su vida, ¿no? Y 180 euros para pasar el mes. No hay voluntad política. No hay. No la hay. Todo lo contrario. Y repito, estamos hablando de una ONG de la Iglesia, que son las Hermanas de la Caridad, o las Hijas de la Caridad, como se llaman. Tienen que puentear, eso es un comentario generalizado, que tienen que puentear el funcionariado, los protocolos, los tienen que puentear sin caer en la ilegalidad, porque no se puede, para conseguir algo. Falta voluntad política, voluntad social, y hay una ignorancia y una ignominia total con gente verdaderamente desesperada. Es decir, que no es una obra de caridad comprar el libro y ala, venga, vamos a... No ha sido, esa no ha sido mi idea cuando me acerqué a este proyecto. Es, primero, pues eso, ¿no? El tema de la inmigración, que hay mucha gente allí con unas vidas detrás que lo que te sorprende es cómo no están locos. Porque claro, se han atravesado África, han saltado la valla, han subido en patera, han visto morir a compañeros, a compañeras, los han echado para atrás, los han robado, han herido, golpes, palizas, o sea, el tema de la inmigración, y levantamos la valla. No le leáis seguido. No, y si podéis no empezar por el primero, yo casi os lo aconsejo. Sí. Porque es que el primero además todos. Es la única mujer que hay en el libro, y igual sí. Empezar... Sí. Uno... Eso sí que hay que hacer una salvedad, y yo voy a meter mi cuña, ¿qué queréis que os diga? Sí. Había pocas mujeres, y nos decía Sorebelia que está muy poco tiempo. Tenemos más recursos, queridos. Saltamos rápidamente, tenemos más facilidad para... Vale, caigo en la marginación, pero retorno. Había muy pocas mujeres. Yo, uno de los días, me encontré con una chica negra con un bebé. ¿Te acuerdas? Bien vestida, muy digna, muy además, con una mirada de orgullo, es decir, no la veías. Pero... hay pocas mujeres. No sé si es porque las pobres no llegan, porque realmente las mujeres inmigrantes, no os podéis imaginar, si para ellos es duro, lo que ellas pasan. Porque a todo lo que pasan ellos, se suma sucesivas violaciones desde que salen hasta que llegan. Constantes. Toda mujer africana que llega, ha sido... violada, casi forma parte de su protocolo diario. Quizá también hay que tener en cuenta que hay mucha miseria y mucho sometimiento, puertas para adentro. Sí. Entonces hay muchas mujeres que están aguantando mucho maltrato sí. por parte de los sí, hombres, porque consideran que... Y eso les está haciendo... mantenerse
menos visible. Sí, sí. Y luego caen en redes de prostitución, es decir, desaparecen. Pasa con los niños, ¿no? Hay niños que, las cifras ahora mismo no las manejo porque no las he mirado, pero hay niños desaparecidos, o sea, que saben que han entrado en España, pero que no saben dónde están. Ha habido un caso hace poco en Madrid, un caso sangrante, en un parque público, que los echan, o sea, los acogen, los echan, están allí en ese parque y han desaparecido, no se sabe dónde está. Y claro, luego tenemos las otras noticias, ¿no? Todo el tema de la pederastia, todo el tema, y claro, te horroriza, te espanta, ¿no? Entonces, es un problema que tampoco hay voluntad política para solucionarlo, ni lo de los niños, ni nada. Pero la mujer, realmente, la mujer que llega, de hecho, casi todas llegan embarazadas, y solas, es decir, no es que vengan con sus parejas, ¿no? Sino que en las sucesivas violaciones, pues quedan, es decir, son historias duras. Nosotros realmente tenemos una mujer nada más en una historia. Sí. ¿Este libro es conocido por los políticos? No tengo yo ni idea. Digo porque es tan impactante. En principio no, que sepa. No tengo ni idea, porque mira, cuando se presentó en el Palacio de Festivales, ninguno. No fue ninguno. Tengo que agradecer que Antonio Mantecón lo ha compartido en Facebook y ha compartido con el Zara, es decir, y ha ayudado en lo que a mí respecta a uno de mis entrevistados. Yo le mandé a su oficina y fue cuando tenía Antonio Mantecón oficina, el pobre, que ahora ya no la tiene, y fue atendido de maravilla en el ayuntamiento. Yo recuerdo la llamada que me hizo Carlos y me dijo, mira, solo el hecho, aunque no me arreglen nada, de subir al ayuntamiento y ser atendido en un despacho de un concejal y escuchado, dice, ya solo eso, no te puedes imaginar lo que es para mí. Es decir, eso sí que cuando hablamos de políticos, quiero hacer esa salvedad de que Antonio y la gente que estaba con él y Susana, todos. Pero de los demás, ¿hay aquí alguno? Perdón, ¿les invitasteis? No. No se les invitó, pero bueno, estamos. A ti no te hemos invitado y estás aquí. Ya, ya. Lo que pasa es que, bueno, que. Nadie. Con cualquier caso, por ejemplo, a nivel estratégico, invitarles y luego denunciar su no aparición. Exacto. Sí. No se hizo. Hubo debate. Yo era partidaria de no invitarles, te lo recuerdo. Hubo debate. Hubo debate. Sí, era partidaria de invitarles. Ella sí, yo no. Y luego decir, no han venido, lo que tú estás diciendo. Eso tiene un valor. Sí, o sea, el que bueno, pues sea invitado y no venga, Regina, tiene un valor Renedo, y tiene un valor. Que vamos a hacer una presentación en el Ayuntamiento de Renedo, nos encargamos de llamar a todos. Hasta Revilla. Los alcaldes, yo creo que en los pueblos, yo lo hice en mi pueblo, el alcalde nos acogió muy bien, cogió libros para la biblioteca y ahora en Renedo de Piélagos, Verónica también lo va a hacer una presentación, va a comprar libros para la biblioteca y dice además que está encantada de seguir porque ya colabora con la cocina económica. Bueno, yo creo que entre ellos no lo hemos difundido. No podemos meter a todos los No lo hemos difundido. Y sí que, y hago la salvedad de que esto, según palabras de la directora, nos ha dicho hace poco que sí que hay una diferencia entre el gobierno de Cantabria, no quiero nombrar ningún partido, pero sí que veía diferencias entre cómo se acogía determinadas cosas, como cuando ella llamaba a una puerta en un partido de izquierda o en un partido de derecha, y que había mucha diferencia. De todas maneras, yo sí quiero decir que este es un proyecto a medio plazo, o sea, quiero decir que vamos a ir haciendo presentaciones casi así íntimas, que es más bonito, claro. Y entonces, o sea, que no es que hayamos presentado el libro y se acabó, no, seguimos haciendo presentaciones porque realmente la idea también es que no es un problema político, pero es un problema ciudadano. Entonces,
a menor sensibilidad política tiene que haber mayor sensibilidad ciudadana. Es la única manera de compensar, entiendo yo. Entonces, eso sí lo podemos hacer, está en nuestra mano. Lo de los políticos es más complicado también, también en las urnas y todo eso, pero yo lo veo más complicado. La sensibilidad y la práctica ciudadana es lo que yo quiero y puedo hacer. Luego está en mi mano, en la tuya, en la tuya y en la tuya. Luego por ahí yo creo que también podemos ir avanzando. Y estas, es claro, y es una labor de sensibilización también. Los dos caminos. Claro, sí, caminos. Cuando has dicho lo de las sanciones de 200 euros, tenemos concretamente, tenemos en Cantabria la estadística del mayor número de sanciones administrativas aplicadas de manera arbitraria en todo el Estado español. Fíjate. El mayor número de multas, sanción administrativa, por cualquier cosa que a criterio del sancionador, del agente sancionador, que además con la actual ley Mordaza no se puede recurrir, salvo por un contencioso administrativo que tarda 6 años y no sirve para nada, porque se les ha dado a la autoridad la veracidad total, no se puede llevar a juicio, no porque en vez de se ha sacado del campo al ámbito penal y se ha pasado al ámbito administrativo, y entonces tenemos la estadística de mayor número de aplicación de sanciones administrativas en todo el Estado español. Es sangrante, es sangrante. Yo esa anécdota, es que nos parecía increíble, ¿no? Es decir, o sea, que estén esperando a la puerta, y nos decía ella constantemente, o sea, de llamar ella al ayuntamiento y decir, por favor, nos estáis... Claro, si reciben 4 o 5 multas en un mes, pues son 200 por 4, pues ya es una pasta que se les va. Y claro, ahí los van... Es decir, tú te pones a la puerta de la cocina económica y vas a pillar a gente sin papeles. Con lo cual... O a la plaza de las estaciones. Exactamente. Es que es, vamos, es cazar en... O al río de la Pila a perseguir a 4 chavales cuando cuando hay 400, no aparece. He vivido en el río de la Pila, conozco el tema. Etcétera, llámalos etcétera, cuando hay un lío, gordos. Llámalos. La estadística es terrible. Es tremendo. Y el dinero, y tú dices que ese dinero al final lo tiene que pagar la cocina. Es muy lamentable que el dinero que tiene la cocina se malgaste en sanciones pagar sanciones administrativas injustas. Entonces ellos cuando los ese pobres, dinero tiene claro, que ir para otro sitio. No se atreven a salir, tienen pavor. Una de las posibilidades que hay que irse planteando seriamente es la desobediencia civil, la desobediencia social. O sea, o hacernos todos insolventes, o para cierto tipo de sanciones y cierto tipo de actuaciones de los políticos, de las autoridades, declararnos en desobediencia. Y a ver quién puede más. Porque esto está cogiendo unos tintes muy, muy duros. Y claro, el que no se entera, el que no se quiere enterar, dice, bueno, no pasa nada, no será para tanto, tal. Pero al que le cascan, le joden. A él, a su entorno, y cuatro malos pasos a una persona que está débil... es arruinarle la vida. A una persona que le cae una sanción o dos, 300 euros, pues bueno, ya los pagaré y tal. Pero es que si a una persona le caen una, dos o tres sanciones de 300 euros y esa persona está ganando 300 o 400 euros al mes, eso prorrateado en el año es inasumible, y si no tiene de dónde tirar... el Estado, el sistema, le está empezando a cavar la fosa. Sí. Bueno, nosotros estamos de acuerdo contigo, pero yo lo que os invito es a que el que quiera adquirir el libro, pues aquí en la Vorágine están encantados de daros. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias.